¿Y qué han hecho ustedes? Nada, a ver, contame. Existir. Yo quería entrar corriendo, gritar, bueno, darle un beso a Mariela. Aquí estamos, salir, te fuiste, nos dejaste así. Esta es la pijamada. Yo te pregunto, yo dije, vamos. He venido en 2 horas. ¿Y tú vayan ustedes? ¿Vayan? No, no, así sí, que Frederick, ya, sacúdete. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Aquí. Alejandro, pásame una nomás. Claro que sí. Chiquitita. O sea, un cuadrito. Eso. Ah, un bloque. Sí, porque no quería comer papa. Pero chocolate. Oye, no, socio, para levantarme. ¿Te puedo preguntar cuál es el problema que tiene Mariela? La escuché así, pero enojada ayer. ¿Molestica? No, enojada. Nunca la... O sea, me sonó hasta tóxica. Ya se le pasó, pues, ya se le pasó. Hasta tóxica sonó. Sí. Su problema es que ella es bastante melosa. Entiéndase. Muy cariñosa. Claro. Muy cariñosa. Ella tiene que expresar tipo cariño. ¿Y a ti te gusta eso? Yo no estoy acostumbrado. En mi anterior relación, nosotros en público nos acostumbrábamos a estar así. Era como medio turco tú. Claro, era así, manito, y en privado nomás era lo que tenga que ser. En privado era. En privado sí es un peluchito. Claro. Ahí sí es un peluchito. Pero era manito, máximo así, rasqui y listo. No, y sin embargo. O sea, el problema ahorita es porque no hay eso al frente de. Correcto. O lo que te dije, de que estabas tú en tu momento con ella y te llamabas a todo. También me pasa. O sea, eso también empeoró la cosa. Pero o sea, ahí sí me pongo en el lugar de ella, brother. Claro. Si es momento con ella, es momento con ella. No puedes decir, Renier, ven, come de esto. Edgar, ven, y claro, quédate aquí. Cuéntame, ¿qué más tu vida? Sí, lo que pasa es que en ese momento yo no sabía que ella estaba molesta. Ella se había molestado, pero no tuvo todavía la oportunidad. Se molestó de sola. Claro. No tuve la oportunidad de decírmelo. Y cuando me lo iba a decir, en esa escena romántica... ¿Llamaste a quién? Para salvarme. Andrés. No, mentira, no era para salvarme. Andrés, Fred, Gris. Y Gris se sentó y Gris ya no se fue más en todo el capítulo. Es que sí, la llama. Sí, Gris se movió y se estacionó ahí. Pero es muy cool. A mí me parece genial que Gris se siente y habló con nosotros. El problema es que genial. No tuviste la pero capacidad. Pero es que si la llamas, ¿por qué no se va a sentar? No tuviste por la eso, capacidad de decirle que... Yo la invité, ¿entendés? Ey, a mí no me invitaste Gris, yo. Entonces me fue tu culpa. Sebastián no está aquí. Demasiado. Sebastián no está aquí, mi gente. El murciélago negro está ahí. ¿Qué va a hacer? Nada, poner la foto boca abajo. El murciélago negro, lo que dijo. Sebastián no está aquí, lo extrañamos mucho, le mandamos un cordial saludo y que si estás deprimido, te desaprimes pronto. A mí sin cuidado. Al que entre, dale, que entre de zumba. Al que entre corriendo. No, yo no, sí, déjame, pues. Es este. Que entren las chicas corriendo. Mira, cierra esa puerta. Para asustarnos. Esa puerta cierra. Vienen con todo el. ¿Qué? La puerta. La ¿no? puerta, cerrala. Ay. ¿Qué pasa? Toma. No. Voy a decir ahí, como cochina que dejaste aquí. Ey, cierra la puerta, sacar a los espíritus chocarreros. ¿Quién fue eso? Cuidado eso. ¿Qué le pasa? Es lo que te pasa, chico. A nosotros no nos vas a hacer asustar, vale, ¿oíste? Aquí nos agarramos a puñete. Mira, si viene un tipo corriendo, le voy a meter uno, pero... Vení. Cartucho, tengo doble. Cuidado, que cuidado, haces caer algo, Alejandro.